te olvidaré. ¿Cómo vencer? ¿Cómo amarte sin caer? Por ti te miro y puedo decir, mis dudas se van de alguna manera, ya no están. Te acercaste. Podría morir y esperarte una vida. No tengas miedo a sentir que te nos hemos reunido en este magnífico entorno que es la Purxada d'en Zidru para ser testigos y partícipes del enlace entre Gemma y Zeus, dos seres que han decidido unir sus vidas en matrimonio y que han querido rodearse de sus familiares y amigos para exhibir orgullosamente la felicidad que comparten. Hoy el amor nos ha traído aquí, el amor entre Zeus y Gemma, un amor que empezó con unas mariposas en el estómago y que día a día fue haciéndose más fuerte, hasta el punto de querer unir vuestras vidas para siempre con este matrimonio. Compartiréis muchos momentos juntos, momentos buenos, otros que no lo serán tanto, y ahí es donde comprobaréis la fortaleza de vuestra relación. Vuestro matrimonio es mucho más fuerte que una firma en un papel, es un compromiso que os hará amaros, respetaros, cuidaros y ayudaros para el resto de vuestras vidas. Según el diccionario, el matrimonio es un acto solemne,
por el cual un hombre y una mujer acuerdan su unión, las condiciones de la cual vienen determinadas por el Código Civil. Y este añade que matrimonio civil es aquel celebrado pública y solemnemente, presidido por un juez, alcalde o persona delegada y de acuerdo con las leyes vigentes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos también nos habla de él en su artículo 16, que dice en su primer apartado: al alcanzar su mayoría de edad, hombre y mujer, sin ningún tipo de restricción por motivos de raza, nacionalidad o religión, tienen derecho a casarse y a formar una familia. Los dos tienen los mismos derechos en el matrimonio y durante el matrimonio. En su segundo apartado añade: el matrimonio solo puede realizarse con el consentimiento libre y pleno de los futuros esposos. En su tercer apartado acaba: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene todo el derecho a la protección por parte de esta y del Estado. Estos conceptos se ven reflejados en nuestro Código Civil en los artículos 66, 67 y 68, que son los que hacen referencia a vuestros derechos y obligaciones y que son de obligada lectura en estas ceremonias. El artículo 66 explica que ambos cónyuges son iguales en derechos y deberes. El artículo 67 explica que los cónyuges deben respetarse, ayudarse y actuar en interés de la familia. El artículo 68 explica que los cónyuges, como esposos, están obligados a vivir juntos, ser fieles el uno con el otro, y también están obligados a socorrer y ayudar a los ascendientes o descendientes que tuvieran a su cargo. Comentemos ahora brevemente el texto de estos artículos. Sois iguales ante la ley, para lo bueno y para lo malo. En derechos y obligaciones, si habéis formado una familia, un nuevo hogar, debéis compartirlo actuando con honestidad y sin engaños. Y en cuanto a ayudarse y socorrerse, si estamos inmersos en una sociedad civilizada, con más motivo ejerceremos de socios en esta unión reducida que es la familia. Y aunque no sea obligatorio, a mí me gusta recordarles a los novios el artículo 71 de nuestro Código Civil, que dice: ningún miembro de la pareja puede atribuirse la representación del otro si no le ha estado otorgada voluntariamente. En este artículo se hace hincapié en la igualdad de ambos cónyuges. Bien, estas son las normas, las costumbres en nuestro país, rituales de ceremonias. Pero en otros países es distinto. Por ejemplo, si estuviéramos en la India, la novia llevaría las manos y los pies pintados con intrincados dibujos y ornamentos de henna como símbolo de amor, prosperidad y felicidad, aunque posiblemente no sabría nada del hombre con el que se va a casar. Mal rollo, ¿no? Si estuviéramos en China, además de ir todos o casi todos de rojo, la novia se habría reunido previamente con sus amigas para llorar la pérdida simbólica de su familia y compañeras, y la familia del novio llevaría regalos a casa de su prometida, en canastas y cajas, por supuesto, de color rojo, con un gasunsu, mil money, dinero, prácticos, que son los chinos. Si fuésemos hebreos, nunca celebraríamos esta boda en sábado. Si fuéramos japoneses y los novios muy modernos vestirían como los nuestros, si no llevarían kimono blanco la novia y kimono negro el novio, que digo yo Zeus, que debe ser para ir haciéndose la idea de cómo va a ser el futuro, ¿eh? Además, después de la ceremonia nos beberíamos todos 9 copas de sake. Está claro que en Japón no hay controles de alcoholemia. Yo de ustedes no lo probaría, aún no he conocido ningún mozo japonés. Por último, si fuéramos beduinos, la boda se acabaría con la tarwa, la partida de la novia hacia casa de su esposo, montada en un camello, con una procesión de parientes y curiosos detrás. ¿Te imaginas? Semana Santa, pero con mucho más calor. Evidentemente, cuando acabo este repaso de ritos nupciales y otros que me dejo, nos quedamos muy tranquilos y satisfechos de saber que aquí la cosa es diferente. Es más sencilla, más sentida, más familiar. Es más nuestra. Bien, ahora y antes de hablaros un poco sobre los novios, invito a todos los presentes a hacer un viaje por la memoria. Para ello han de cerrar los ojos durante unos segundos. Cerramos los ojos. Pensamos en las etapas de la vida que llevan vividas. Piensen en su niñez, en su adolescencia, en su madurez. Imaginen que su vida es un cuento, una novela, un libro que van escribiendo cada vez que respiran, cada vez que sonríen, cada vez que parpadean, a cada instante. Ahora abran los ojos y miren a su alrededor. Miren con la inocencia de un niño, la picardía de un adolescente y el saber de la madurez. Desde nuestro nacimiento empezamos a escribir una novela, un libro, la historia de nuestra vida, en ocasiones un bestseller, en otras un libro de bolsillo, pero siempre con alguien dispuesto a leer algún capítulo o acompañarnos en alguna página.
Cada segundo que vivimos es una letra, cada día una página, cada año un capítulo y así sucesivamente. Ahora, observemos a Zeus. Observemos a Gemma. Esta pareja que han decidido compartir una parte del libro de su vida con todos vosotros. Ellos ya llevan unos cuantos capítulos escritos y en ellos encontramos algunos capítulos en común. Capítulos de los que la mayoría de los que están aquí han formado parte. Están en alguna de sus páginas, en alguna línea, en algún momento. Hoy para vosotros empieza un nuevo capítulo, un nuevo libro, un cuento, lo que vosotros queráis que sea. Empieza una nueva etapa, una nueva senda que recorrer en la que entráis a formar parte de una nueva dimensión. Los otros, los casados. Ese estado que tan lejano del que no lo está, tan cercano estáis viendo vosotros ahora, y tan cercano a aquellos que ya hace tiempo se dieron un si quiero, y aún a día de hoy se siguen queriendo. En esta nueva dimensión en la que estáis a punto de entrar, intentad aprender día a día, mejorar, de modo que cada página que escribáis sea la mejor del libro de vuestra vida. Intentad vivir transmitiendo lo mejor de cada uno, amando, soñando, compartiendo, ilusionándoos con las pequeñas cosas de la vida que son las que hace que valga la pena vivirla, siempre dejando lo mejor de vosotros en todo aquello que hagáis para no tener que arrepentiros mañana de aquello que no hayáis hecho hoy, aferrándoos al presente con la firmeza del fuerte, teniendo grandes sueños para no perder la ilusión. La convivencia, si sabéis compartirla serena y alegremente, será un paso más para mantener la felicidad. Y cuando digo compartirla, quiero decir viviendo las mismas sensaciones, las alegrías, las decepciones, que también las habrá, y los momentos difíciles, pero estos encarándolos desde un punto de vista positivo. Cualquier situación, por difícil que parezca, siempre, siempre tiene un punto de vista positivo. No os desunáis ante nada. No rivalicéis ni discutáis por cosas sin sentido y otorgad la importancia a aquello que verdaderamente lo tiene, que es la felicidad. Ese debe ser vuestro empeño para siempre. Y si en alguna ocasión os perdéis o no sabéis cómo conseguirlo, fijaros en los que os rodean, vuestros familiares, vuestros amigos. Ved qué es lo que les hace a ellos ser felices y tomadlo prestado para vosotros y utilizadlo en vuestro provecho. Gemma, Zeus, tomad para siempre ese objetivo. Sed felices. Y me vais a permitir que os diga unas pequeñas normas, ¿eh? Es un decálogo de normas para un matrimonio feliz. Amar al otro más que nada, más que a uno mismo y como a uno mismo, sin perder nunca el respeto hacia el otro y hacia uno mismo. Estar dispuesto a escuchar, no solamente a oír, sino a escuchar con el corazón más que con los oídos. El diálogo antes que cualquier excusa, antes de decidir, de reaccionar, de gritar, antes de dialogar. Compartir en todo momento, compartirlo todo, sin reservas, sin medias tintas. Perdonar, saber perdonar de verdad, el perdón que ya al minuto de nada pasado se acuerda. No dejar para más tarde lo que necesita ser ahora. Sacar tiempo para estar juntos, nada puede ser más importante que eso y cualquier otra cosa puede esperar. Dejar el orgullo y el egoísmo fuera de casa. Saber negociar y ceder ambas partes, ya no es tú ni yo, somos nosotros. Y eso debe ser lo primero. Estar seguros, segurísimos, de que el matrimonio está hecho para que ambos sean felices y así estar dispuestos a luchar para mejorarlo. Y ahora sí, ahora me vais a permitir que os hable un poquito sobre esta pareja. Zeus nació en Barcelona, viene acompañado de sus padres, Casto y Rafaela, de Barcelona y Sevilla, respectivamente, y tiene una hermana, Ruth. Ellos nos podrían contar cómo eran familia. Y digo cómo era porque al compartir su vida con Gemma ha cambiado su entorno y sus responsabilidades. Le gustan mucho los perros, las motos, las armas, las artes marciales, así que será mejor no enfadarle. Una de sus aficiones principales es acercarse sigilosamente a Gemma para darle un susto. Aunque eso sí, siempre consigue sacarle una sonrisa. Como todo el mundo tiene sus manías, coche tiene que estar siempre impecable. Ahora, lo de la casa ya es otro cantar. Eso ya es otra cosa. Y otra manía es mover constantemente la pierna, dar golpecitos en la mesa. En la vida en pareja hay dos tipos de personas. Los manitas, que con cuatro alambres lo arreglan todo. Y los manazas, que no saben ni cambiar una bombilla. Bueno, tenemos que decir que Zeus es como MacGyver, un auténtico manitas y además un buen cocinero. Eso sí, encontramos una pega. El baile. Se ve que la música y el ritmo van por un lado y Zeus va por otro.
Seguro que lo podrán comprobar más tarde. Claro que tiene otras muchas cualidades y habilidades que decidieron a Gemma compartir su vida con él, y que no te preocupes, que por discreción no te vamos a pedir que nos expliques, ¿no? Hablemos de Gemma. Es de San Feliu de Codines. Viene acompañado de su padre Manel, nacido en Barcelona, y de sus hermanas Mónica y Lorena. También le gustan los perros, pero lo que más le gusta de todo es chinchar y hacer rabiar a Zeus. De hecho, además, no quería empezar su relación con Zeus a causa de la afición por las armas, por si acaso, pero sacó fuerzas de flaqueza y consiguió convertirse en su segunda madre, consiguiendo encontrar en casa todo lo que él pierde por la casa, o simplemente ya ni lo busca. Sabe que Gemma lo va a encontrar. A Gemma sí, a Gemma le encanta bailar, y ahí tenemos un problema. Ya hemos dicho que el día que explicaron esa habilidad, Zeus no fue a clase. Dentro de sus manías confesables, Gemma, cabe destacar que la de cada vez que entra en casa o sale, siempre tiene que mirar el buzón de correo, sea la hora que sea. Otra manía es pisar las rayas blancas del paso de cebra con el pie derecho. Y que el volumen de cualquier dispositivo tiene que estar en el número par. Rarita, rarita, ¿eh? Cuanto a gustos televisivos, los comparten. Les gusta ver el ATM, The Walking Dead, Dragon Ball, series americanas, cine en general. Se conocieron hace 4 años y medio en San Vicente dels Horts, en el parque. ¿Y cómo? Como en 101 dálmatas, sacando a pasear a los perros. Su relación sentimental empezó el 23 de junio de 2013 en Castelldefels. Y en su primera cita fueron a un buffet de un restaurante chino en un centro comercial. ¡Hombre! Vamos a ver. Un chino en un centro comercial. Romántico, romántico no es, por muy buffet libre que sea. Efectivo sí, visto lo visto, hoy estamos aquí. Y claro, en un día como hoy no podíamos dejar de mencionar a Alba y Sergio, principales impulsores de esta relación y amigos de la infancia por separado de los novios, quienes en un alarde de friquismo les llaman cookies. Su primer viaje juntos y solos fue a los 6 meses de relación a Andorra, y como todo iba bien, decidieron irse a vivir juntos. En pecado, sí, pero felices, ¿no? Eso fue en noviembre de 2013. El anillo de compromiso se lo regaló el 19 de junio de 2015 en un reservado del restaurante Alba Granados de Barcelona. Chicos, ahora sí, muchísimo mejor que el chino, muchísimo mejor. De viaje de novios irán a Punta Cana. Y si os habéis fijado, he dicho viaje de novios y no luna de miel, porque esta ya hace tiempo que la estáis disfrutando. Que sigáis siendo muy felices. Gracias. Bien, si alguno de los invitados quiere dedicar unas palabras a los novios, este es uno de esos momentos oportunos. Bueno, yo voy a intentarlo. A ver si puedo y no me emociono antes. Bueno, chicos, voy a ello. Voy a intentar deciros unas palabras como madrina de vuestra boda que soy, pero sobre todo como amiga. Pero antes quería agradeceros el haberme hecho tomar un papel tan importante en el día de vuestra boda. Estoy muy orgullosa de ello. Aún recuerdo cuando Zeus nos dijo con ilusión que iba a pedirle matrimonio a Gemma, y días después ella nos llamó, eufórica, riendo, llorando, dándonos la noticia. Desde que nos presentaste a Gemma por primera vez, supimos que era el amor de tu vida. Desde un primer momento teníamos claro que lo vuestro era una relación especial. Tiempo después lo habéis confirmado. Zeus, para Gemma eres su mundo, lo mejor que le ha pasado en la vida. Contigo ha conseguido su paz, su tranquilidad, y eso se nota nada más ver cómo te mira. Tienes un gran corazón y las personas que estamos a tu lado lo podemos decir de buena mano. Tu templanza, amistad, sentido del humor, amor por tu familia y por tu floreta son factores que admiramos de ti. Para Emilio, más que un amigo, eres un hermano. Son muchos los años que os unen y muchas experiencias vividas, buenas y no tan buenas, y alguna que otra que ni recordáis, como el famoso Walden. Existe. Sabía que lo ibas a decir. Pero siempre os habéis mantenido juntos. Con los años, al igual que le has demostrado a él tu amistad, me la has demostrado a mí. Tenemos suerte de tenerte a nuestro lado. Gracias por ser como eres. Gemma, qué decirte que no sepas ya. Como te dije hace mucho tiempo, no creía en la amistad verdadera hasta que te conocí.
hoy puedo estar aquí y viviendo junto a ti este gran momento. Hemos reído juntos, hemos llorado incluso, hemos viajado, hemos tenido nuestros más, nuestros menos. Y después de todo, estamos aquí. Hoy comienza para ti una nueva etapa, un nuevo reto, una nueva historia. Y hoy quiero decirte que, como siempre, voy a acompañarte en el camino. Podrán pasar meses, años, con una simple llamada, un simple chiste, un simple chascarrillo, volveremos a ser los de siempre. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa en tu vida. A ti, Gemma, simplemente decirte que, aunque prácticamente no nos conocemos mucho, no tengo el placer, pero lo tendré, puedo saber lo excepcional que eres. No es fácil hacer feliz a alguien tan exigente como Zeus, y solo tengo a veces que mirarle a los ojos o escucharle hablar de ti para saber lo que realmente vales. Debe ser cierto eso que dicen de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y bueno, como se suele decir, el amor es el emblema de la eternidad. Se confunde la noción del tiempo, borra la memoria de un comienzo y el temor de un final. Así que si para siempre a veces es solo un instante, hay instantes que son para siempre. Entonces os deseo lo mejor en esta fugaz y feliz eternidad. Y mientras tanto yo seguiré a vuestro lado para lo que necesitéis. Vale, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro valiente? ¿No? ¿Seguro? Yo acostumbro a recomendar este momento, ¿eh? Es muchísimo mejor que después de la tercera copa. Se entiende más. Bien, antes de volver a la línea oficial del acto, los novios quieren agradecer a todos su asistencia en este día tan especial para ellos. Y ahora, por deseo expreso suyo, procederemos a la ceremonia de la unión de las manos, una vieja tradición celta, donde al atarse con cuerda de colores y cada color tiene su significado. Bien, ahora voy a llamar a las personas que tienen que unirles las manos. Los novios van a juntar sus manos derechas e izquierdas formando un ocho, que es el símbolo del infinito, de lo que nunca termina, materializando lo inmortal de su unión, lo eterno de su amor. Una vez cruzadas las manos, os llamaré para que las atéis con los colores asignados. Ruth, por favor. El color verde. El color verde simboliza fortuna, salud, fertilidad. Emilio. Blanco. Pureza espiritual, verdad, paz. Rafaela. Negro. Sabiduría, éxito y amor puro.
Juan Carlos. Amarillo. Encanto, confidencia y armonía. Lorena. Fertilidad, coraje y pasión. Edu Medrano. Azul. Longevidad y fortaleza. Miraos a los ojos y estando así os digo, desde este día en adelante, que se os concedan muchos años de vida y que veáis a los hijos de vuestros hijos, que el infortunio sea breve y que no conozcáis nada más que la felicidad, que con vuestro amor el mundo se llene de paz, de belleza y de armonía. El rito se ha completado y termina en paz, tal y como empezó. Leire, ¿puedes traer los anillos, por favor, y se los das a Emilio? No, momentito. Vamos a hacerlo bien. Leire, por favor. Ahí, genial, un fuerte aplauso para él. Los testigos pueden acercarse, por favor. Gemman, libre y voluntariamente consientes en contraer matrimonio, lo contraes en este acto con Zeus. Consiento. Zeus, libre y voluntariamente consientes en contraer matrimonio, lo contraes en este acto con Gemma. Consiento. Ahora llega el momento culminante de la ceremonia, la imposición de los anillos. Los anillos entrelazados son la imagen más conocida de la unión matrimonial. Serán un recuerdo de este pacto, de esta unión ante todos nosotros. Gemma, pon el anillo a Zeus y repite conmigo. Zeus, aceptar este anillo
como símbolo de mi amor y fidelidad. Ahora tú, Zeus, pon el anillo a Gemma y repite conmigo. Gemma acepta este anillo como símbolo de mi amor y fidelidad. Habiendo manifestado su voluntad libre y soberana de contraer matrimonio y habiéndose dado cumplimiento a todo lo que exige la legalidad vigente, yo os declaro unidos como marido y mujer. Muchas felicidades y que el amor os acompañe siempre. Zeus, Gemma, podéis besaros como esposos.